Hola, ¿qué tal amigos de Floticiero? Bienvenidos una vez más a Floticiero, tu canal de noticias con Flow. Y sí, señores, como lo pueden ver ahí en la miniatura, parece que ni siquiera esos dos artistas son los que están cansados, así como dicen, quizás dicen hasta harto de toda esta bullshit, por así decirlo, para no decir la otra grosería en español. Y bueno, ¿por qué le tengo aquí? Porque vieron el título. Ustedes saben que le estoy trayendo muchísimas noticias diferentes y me gusta. A veces le dan like, a veces no, a veces le gustan o no. Pero bueno, yo me gusta acá compartir con ustedes. Yo voy a tratar de lograr de todos los días llevarle más. Obviamente, más tarde en la noche les traigo todas las noticias que a ustedes les gusta saber de esto y lo otro. De hecho, hoy bien temprano también les traje una noticia bastante importante que te la dejo por aquí en cualquiera de los comentarios. O al final también te lo voy a dejar en la etiqueta donde Don Omar lanza o va a lanzar el tema que va a recuperar el género. Pero en esta oportunidad sí vamos a hablar de otra cosa que es, como ustedes lo están viendo, que los artistas están cansados de que como que le están saboteando, por así decirlo, sus publicaciones, su artistaje, esto y lo otro. Mi pregunta es la siguiente: ¿será que esto es por personas regulares o haters, como así se llaman, o personas que le tengan odio a estos artistas y por ende le mandan a bajar las publicaciones en específico de Instagram, que últimamente está bastante delicado? Y si tú eres artista o no y sabes si te ha pasado alguna publicación que el mismo Instagram te dice, mira, esto no se puede, fuera de aquí, no te la vamos a publicar. Me gustaría que si tú eres uno de esos, me dejes tu publicación ahí abajo y me cuentes por qué y qué pasó. Ok, ahora pasemos al siguiente paso que tiene que ver con lo mismo. ¿Por qué yo digo esto y por qué pongo a Pina y por qué pongo a Obi? Porque Obi últimamente también está haciendo o regalando, mejor dicho, $10,000 que lo va a dar el viernes. Hoy es 8, mañana 9, viernes 9, lo va a regalar junto a Ozuna. Creo que 5 y 5 van a poner cada uno. Pero bueno, el caso es que Pina primero coloca, es uno de los primeros que coloca, pero antes de eso también el dominio ha sido uno, claro, el dominio a veces creo que sí se pasa de tono y por eso le han bajado muchas publicaciones. El mismo Luigi Tone One Plus también, que se los iba a traer acá, pero dije, bueno, mejor me espero y vamos a hablar solamente de dos porque ya los otros yo se los he traído y quizás más evidente que obviamente Luigi, que ustedes saben que también todas sus publicaciones son quizás un poco subidas de tono. Y la del mismo dominio también. Pero entonces vamos a ponerlo así, más sencillo. Con Pina y Obi, que las publicaciones que hacen son bastante regulares. De hecho, la de Pina es la más regular y la que me pareció increíble. Y puede ser, opina, valga la redundancia, Pina opina, que pudiese ser gente afecta a Don Omar que le estén bajando las publicaciones y este tipo de publicaciones que él lo tiene súper tranquila, él la hayan bajado. Vamos a ver a qué yo me refiero para que ustedes vean y no me sigan viendo a mí la cara. Y pueden ver entonces que esa publicación es la que de hecho Pina Records hace algunos días atrás diría que se la bajaron y no entiende el por qué. De hecho, él escribe lo siguiente: por favor, la gente tóxica que arranquen pa'l carajo de mi página. ¿Cómo me van a reportar un video de Lupi? Ustedes saben que Lupi es la perrita de Pina y dice: Dios mío, está en mis historias y mírenlo a ver de qué malo tiene. Y pueden ver entonces que esa es la pantalla que hace Instagram cuando te baja una publicación y dice: tu publicación infringe nuestras normas comunitarias. Eliminamos tu publicación porque infringe nuestras normas comunitarias. Creamos estas normas para apoyar y proteger a nuestra comunidad en Instagram. Publicación eliminada. Ya lo pudieron ver que fue de hecho hace un par de días atrás, porque dice que fue el 6. Entonces, una publicación tan regular del perrito de Pina que él prácticamente, o la perrita de Pina que prácticamente vive jugando con ella. Uno, ¿qué crees tú? ¿Que es la misma gente que pudiese tener hater al mismo Pina y le cayó encima y por eso se lo reportó? Dos, como antes de esta publicación Pina había dicho que bueno, que más o menos tiraba algún cierto puya sin nombrar obviamente a Don Omar, pero él diciendo que había ganado el caso, que bueno, que para la próxima tengan cuidado, que la gente es como que es muy bruta y la gente se tiene que poner para lo de él y no enfocarse en caerle a Pina Records porque en esta oportunidad sí se iba a defender. Entonces, ¿crees que esto haya sido una reacción? No creo que del mismo Don Omar, porque no creo que se ponga con esas niñerías, por así decirlo, pero pudiese ser algún tipo de fan base o fan super fanático de Don Omar que le dio rabia este tipo de cosas y le hicieron esa publicación, porque últimamente las publicaciones antes de Pina, que eran muchísimas, de hecho con la misma perrita, no habían sido bajadas, sino luego de todo este revolú que tuvo Pina con Don Omar. ¿Crees que es así? ¿No crees que es así? Me gustaría también leerte ahí abajo. Pero aquí no acaba la historia de las publicaciones
que Instagram está bajando porque parece que tampoco los artistas van a poder regalar dinero, por así decirlo. Y vamos a ver por qué lo digo. Y lo digo por Obi, que es el otro personaje que ustedes pueden ver ahí, que también hace como el mismo screenshot. En esta oportunidad lo hace en sus historias y él escribe lo mismo y dice: tu publicación infringe nuestras normas comunitarias. Ya saben más o menos lo que le dije, que eliminamos tu publicación porque infringe la norma. Y dice: publicación eliminada por incluir lenguaje o símbolos que incitan al odio. Normas sobre lenguaje o símbolos que incitan al odio, lo tienen abajo. Y de hecho escribe el mismo Obi que dije yo, ya Instagram se ha vuelto una mierda. Ustedes saben ya qué significa ese emoji y no se los tengo que decir. Entonces, ¿qué piensa? Por un lado también Pina está cansado. ¿Tú crees que de repente los artistas, o al menos ellos, o los que le sigan publicando, por eso es que quizás muchos dejan de publicar? O publican menos o tratan de inteligentemente buscar algún tipo de publicaciones. Pero uno, no entiendo por qué. ¿Qué es lo que pasa? Creo que si no me equivoco, cuando tú tienes la cuenta pública, cualquiera te la puede reportar. A cambio, si la tienes privada, es más difícil que la gente te la reporte. Sin embargo, tus seguidores que tengas en la privada también te la pudiesen reportar. Porque lo que sabemos es que obviamente muchísima gente que sigue a los artistas termina siendo también haters de los mismos artistas. Así que es un, no sé cómo explicarlo, que pudiesen ellos solucionar eso. Pero ahí no queda todo, porque el mismo Obi luego hace varias publicaciones acerca de eso y dice y explica que ya está cansado, pero que igual sigue y va a regalar los $10,000 a pesar de que Instagram le baje todas las publicaciones de las últimas que está haciendo. Así que bien pendiente entonces, vamos a ver las siguientes publicaciones que también haría el mismo Obi y cómo ven nuevamente se le tumban una nueva publicación. Luego, y su historia infringe nuestras normas comunitarias. En esta oportunidad dice que es la historia, no de hecho es una publicación. Y dice: historia eliminada por incluir spam. Según Instagram, entiende que estaba spameando Obi. Como podemos ver una miniatura ahí, parece el que sale es Obi. Hasta las historias, dice Obi un poco molesto. Y coloca lo siguiente, dice: creo que lo pondré privado. Esto yo más o menos se lo estaba diciendo por qué. Y dice: ya me explicaron que tienen algo que te mandan cientos de reportes y te tumban lo que quieran. Bueno, más o menos lo que yo le estaba explicando. De hecho, yo no había visto esa publicación exactamente, o sea, no la había leído. Y era lo que yo le estaba diciendo, por eso que quizás Obi ahí está diciendo que puede ser que él lo ponga privado. Pero vamos a ver también y escuchar qué es lo que él tiene que decir. Ya les voy a mostrar la publicación donde él habla, porque creo que me fui un poco atrás. Y aquí. Entonces, las historias que subí, las que subí cuando me levanté, que estaba encabronado, me las tumbaron también. Aunque no hables malo, te las tumban. Señores, un grupo de personas que se reúnen. Obviamente la envidia, parece que después que les hice este temita para ellos, tú sabes, como que le aumentó la picazón. Entonces se reunieron, te digo porque me mandaron los correos y te mandan los números y todo. Se reúnen mucha gente y te reportan todo lo que tú subes. Entonces Instagram, como tiene roboces, obviamente no es una persona ahí mirando a ver si tú te lo tumbas. Entonces esto ocasiona a veces hasta que te cierren la cuenta. No voy a estar subiendo más nada hasta que la asegure. Voy a buscar un seguro. ¡Que sí! También me tumbaron la historia diciendo que los $10,000 van. Son 10 lucas, $10,000, no pesos. No son pesos cubanos, colombianos, mexicanos, dominicanos, ni nada de eso. Son dólares, oíste, verdes. Bueno, y ahí lo tienen más o menos entonces. Luego, de hecho, él haría un par de publicaciones. Más o menos que es el reto de lo que él está diciendo. Que ustedes pueden ver muchísima gente haciendo o tratando de hacer los retos. De hecho, él después dice: no es trabajo, es amor. También ahí trabajando y produciendo entonces lo que es su música, eso y lo otro. Y bueno, más o menos las últimas publicaciones también terminan siendo lo mismo. Por eso no se las voy a colocar, porque es más o menos la gente que él está tratando de que participen en este envidioso challenge, por así decirlo, del bailecito. Así que aprovecha que todavía están disponibles esos $10,000 para este 9 de abril, dependiendo de cuándo estás viendo este video. Por eso te estoy diciendo la fecha. Pero me gustaría, antes de despedirme, dejarlos a ustedes con un mensaje. ¿Qué piensan acerca de eso? De hecho, el mismo Obi dice que ya sabe quiénes son, porque le mandan los correos, los números, esto y lo otro. ¿Crees que pudiese ser algún artista que no le gustaría que estén así posicionando? Porque obviamente la canción está subiendo. De hecho, veía en una de esas publicaciones que decía que ya llegaron o pasaron los 13 millones de visitas la canción
última que tiene con Ozuna, que es la que le está haciendo promo, obviamente. ¿Qué crees entonces? ¿Puede ser esto? ¿Puede ser lo otro? ¿Crees que el de Pina tenga que ver con Don Omar o algunos fans de Don Omar? Me gustaría que tú lo dejaras ahí debajo en los comentarios. Recuerda suscribirte, dale like, compartir este video con tu pana, primos, hermanos, novias, amantes, con todo el mundo. Sabes que más tarde te voy a venir con muchísimos más videos. Sabes que también ahora te vengo con todas las noticias de lo que está pasando en el género urbano. Así que el flow los acompañe.